Hola a todos, a todas las personas que nos ven en Colombia, estamos muy contentos de que estén aquí. Estamos aquí en NotiSeñales, un espacio para ustedes, para las personas sordas en Colombia, que nos pueden ver y recibir la información, las diferentes temáticas de este noticiero, para que se enteren y pues puedan tomar conciencia de los derechos. Entonces, estamos aquí en este espacio. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un espacio muy importante, invitados especiales del Ministerio de Salud. Son personas sordas que trabajan en esta entidad y se van a presentar. Entonces, aquí las tenemos. Gracias, Paula, por este espacio. Mucho gusto. Mi nombre es Joana, mi apellido es Junca y esta es mi seña. Encantada, trabajo dentro del Ministerio de Salud y mis funciones son desde el área de auxiliar administrativa, atiendo a los ciudadanos que se Bueno, acercan. un gran saludo para todos. Esta es mi seña. Yo soy Eli Montiel. También soy una persona sorda. Somos compañeras de equipo en la misma área, pues trabajamos en atención al ciudadano. Qué bien, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación. Y hoy quisiera pues dar un poco de contexto porque estamos en este espacio, porque el Ministerio de Salud, qué ha pasado con PENASCOL, en fin. Entonces, en el 2021 y 2022 tenemos un proyecto, dos proyectos en los cuales hemos hecho un convenio con MinSalud, en el que hemos trabajado en este proceso que quiero mostrarles un poco sobre lo que hemos trabajado antes. Adelante. Como vimos, este video fue un recuento de todo el proceso de 2 años de trabajo en este proyecto. Fue una gestión bastante importante, pero pues quisiera hacerles una pregunta. En este espacio, el Ministerio de Salud, ustedes dos como personas sordas están trabajando y pues también tuvieron esta idea de esta creación de señas, pero ¿por qué surge la idea? Claro, con gusto te respondo, Paula. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social empezamos desde el 2016 a identificar que la comunidad sorda, a veces cuando se acercaba a nuestro lugar de atención al ciudadano, entraban en pánico, no sabían cómo atender al ciudadano desde nuestra área y por eso se realizó un proyecto de inclusión con las personas sordas, en donde desde esta coordinación se pensó en contratar a una persona sorda.
A mí, durante 7 años dentro del Ministerio de Salud, he estado trabajando de manera conjunta, sobre todo pensándonos la cultura, la lengua de las personas sordas. Empecé a motivar al personal que está dentro de la entidad y que atiende al ciudadano a aprender lengua de señas, y también hicimos como este ejercicio de incidencia con demás funcionarios para que conocieran la comunidad sorda. También hicimos un llamado a la comunidad sorda a que se acercara a atención al ciudadano, que precisamente esta función de atenderlos estaba a mi cargo, y pues empezaron a acercarse algunas personas sordas, a entrar en confianza, a encontrar una identidad al verme que yo también era persona sorda. Y pues con este proyecto de atención, pues vimos que muchas personas se acercaban, ya sea a hacer una petición, una queja, o tenían una duda en salud, pues por ejemplo, los servicios hospitalarios. A veces a las personas se les dan muchos documentos o papeles que las personas sordas no conocen, cierta terminología o vocabulario, no saben qué hacer frente al trámite. Y pues llegaban preguntando a dónde voy, ¿sí? Estas palabras son muy técnicas, son conceptos muy elevados, y pues entonces en este ejercicio de trámite de servicios, pues la comunidad sorda no podía como acceder a la información. Entonces, al detectar esta necesidad, empezamos a pensarnos en, ve, qué importante es crear un vocabulario para formar a la comunidad sorda, crear señas desde el contexto de salud, y también no solamente señas y ya, sino conceptos para que fomentemos la autonomía y el acceso a la salud, cómo registrarse, cómo inscribirse al sistema de seguridad social, evitando pues que las personas sordas dependan del intérprete o de algún familiar. Entonces, ante esas dudas e inquietudes de, bueno, cómo mejorar nuestros servicios a la comunidad sorda en cuanto a los temas de salud, gracias a la coordinación de esta área de atención al ciudadano, vieron un gran interés por el proyecto de inclusión, por proveer accesibilidad, y pues esto no lo podía hacer yo sola. Entonces, junto con mi compañera, empezamos a hacer un equipo de Sí, así trabajo, es. empezamos a contratar, y pues ya con este ejercicio empezamos a implementar el proyecto. Comenzamos ella y yo a pensarnos, a desarrollar este ejercicio también con compañeros profesionales, oyentes, comunicadores. Buscamos como, bueno, frente a temas de salud, ¿cómo podemos plantear esta terminología? Primero hay que aterrizarlo a la atención al ciudadano, recoger como esas inquietudes o preguntas frecuentes. Tenemos la documentación de este proceso, y pues con el objetivo de brindarle a la comunidad un lenguaje claro, comprensible, asertivo, para que no sigamos aceptando terminología que desconocemos, para que podamos decir, vea, puedo ser independiente y hacer los trámites en salud. Entonces, empezamos como con un documento inclusivo a extraer ciertos términos, nos documentamos un poco más, hicimos lluvias de ideas con el equipo de trabajo, también elevamos palabras, vocabulario, conceptos que incluso mi compañera y yo desconocíamos. Empezamos a indagar con las áreas encargadas que usan estos términos en su ejercicio de trabajo, y pues empezamos a tenerlos en cuenta en estos documentos. Gracias al apoyo de la coordinación, que ha sido frecuente durante todo este proceso, pudimos proponer este escenario de terminología en lengua de señas, ¿cierto? Y pues cuéntanos un poco sobre el otro Unido a lo proceso. que dice mi compañera de todo este proceso dentro del equipo y este trabajo articulado, pues ustedes saben, las palabras y los términos en salud son bien elevados y son muy complejos de comprender. Sí nos explicaban el significado, pero pensamos no hay una seña. Hay algunas que sí tienen una seña asignada, pero hay otras que no. Entonces, en este trabajo, pues en las algunas hasta hicimos una propuesta, nos grabamos o a través de fotos, pero solo como propuesta de lengua de señas. Por ejemplo, el uso de la palabra del Sisbén. Ustedes saben que gran cantidad de personas la usan. Esta o esta o esta. Era el mismo término y nosotros pues no podemos imponer, pero sí pues pensamos
como que en un proceso de traducción, hacer como esta estandarización. Eso fue en el 2021. 2021 fueron 32 términos en el cual se entregó un convenio con Penascol. ¿Pero por qué con Penascol? Pues porque ese reconocimiento que tiene como entidad, aparte la posibilidad de tener el contacto con las asociaciones de toda Colombia y de estos neologismos, de estas nuevas señas, tener esa validación a nivel nacional. Ellos hicieron este proceso y nos entregaron esto para que el Ministerio de Salud pues lo publicara en su página web. Ya para el siguiente año, 2022, fueron 25 términos. De estos términos, de 11 entidades, porque pues son entidades. Por ejemplo, MinSalud, que es el que el ente rector, pues tiene afiliadas otras entidades. Entonces, cada una de estas entidades tiene una función determinada y dentro de estos 25 términos están estas entidades, además de 10 términos del 2021 que se escogieron para hacer un laboratorio de simplicidad, que es una metodología que se hace para saber cómo está el concepto y qué tanta claridad tiene en lengua de señas, su configuración y demás. Entonces, llegamos a este convenio, que fueron dos etapas, con Fenascol, y pues ya no lo entregaron. Un trabajo que en realidad estamos muy contentos que se hizo en este tiempo. Y además, tengo que comentar que el Ministerio de Salud fue líder en este ejercicio de implementar inclusión, no solamente contratando población sorda, sino también influyendo en proyectos, generando alianzas con otras entidades, motivando a las otras entidades de crear proyectos similares que atendieran a la comunidad sorda. Somos muy comprometidos desde el Ministerio con la inclusión. Wow, esto que se ve de verdad es muy interesante, cómo desde el contexto de salud pensaron en las personas sordas y pues en la lengua de señas y cómo ha sido todo este proceso. Unido a eso también, desde Fenascol en este convenio, pues las entregamos y Fenascol, ¿qué hizo? También se buscó a un profesional, a un lingüista, para que pues tuviera el que tuviera el perfil adecuado y a personas sordas de las asociaciones de Colombia. Pero como así de las asociaciones. Claro, dentro de las asociaciones de pronto había señas que ya se estaban usando. Entonces nos reunimos y se reunieron y pues con el lingüista, este profesional, se hizo este proceso. Como lo mencionaba Kelly anteriormente, sean diferentes palabras, términos que nos dieron o pues que se le entregó a Fenascol y dentro de las asociaciones se mostraba y se pensaba, listo, en estas reuniones es porque está la seña. Pero también es pensar qué significa la seña, cuál es el concepto. Se les dio este proceso a las asociaciones y se pensó en si es adecuado la configuración, si es cómoda de hacerla y muchos otros aspectos para que pues crear estas señas que se necesitaban. Eso pues en 2021, 2022 se hizo un trabajo pues similar, se analizaron estos conceptos y además en el 2022, en este laboratorio de simplicidad, fue un trabajo, pues muy buen trabajo de equipo, donde a nivel nacional se veían la configuración, cómo va, cómo, pues bueno, se hicieron unas aprobaciones en el 2021, pero cómo va este tema, cómo va este término, se analizaron estos términos escogidos y fue un trabajo, pues gracias también a las asociaciones de Colombia, pues al profesional que estuvo trabajando con nosotros, a este lingüista. Y después de este trabajo, pues Penascol, en el proceso de comunicación, pues se vio y pues estaba la palabra, la seña oficial que se le asignó después del proceso y el concepto de lo que significa cada palabra. Se hicieron los videos en lengua de señas, la edición pertinente y todo este paquete se entregó al MinSalud. Y ahí yo pregunto, pues pensando en esto, todo este paquete de 2021 más el paquete de 2022 que fue entregado, ¿qué pasó después de esto? ¿Cómo va este proceso? ¿Se ha publicado? ¿Saben qué ha pasado? ¿Si se ha visto o no? Claro, Paula, a ver, te cuento. Desde el ministerio
Empezamos el año pasado a gestionar, a promocionar todos estos contenidos en tres eventos virtuales. El primero, pues, fue de difusión, de visibilización, como de inauguración de estos productos, de esta terminología, cómo se llevó a cabo, el documento, pues, relacionado como a términos que evocan la salud. También se compartió a nivel nacional. Mostrando que es fácil de entendimiento, buscando también equiparar como la lengua de señas, su estatus, y pues la idea es que lo conocieran los intérpretes, estudiantes, que los pudieran apropiar estos términos. Entonces, fue en una universidad, luego se hizo un en vivo, ¿cierto?, para conocer esto, y luego en un Facebook Live También en Conference Facebook, Call. y esta fue la gestión, claro. En la página, pues, de Atención al Ciudadano la podemos encontrar, pero pues si algunos faltan por verla, ya después vamos a hacer la explicación de cómo ingresar a esta página web y cómo es todo el proceso. Entonces, no piensen, por ejemplo, la seña del Sisbén, como les estaba diciendo, hay diferentes formas y, ay, no piensen que me obligan a hacer esta seña. No. No, hay unas señas que ya se están usando, pero pues estamos pensando en una estandarización. Por ejemplo, pues ya saben que la seña del Sisbén podría ser esta. Así es. Eso precisamente es bueno aclararlo porque las personas sordas en Colombia a veces, bueno, se asignan unas señas determinadas y se piensa que en la página web pues está también este vocabulario, ¿no? Entonces es ver que estas están allí y es muy útil pues que se pueda usar para que pues los diferentes espacios, pues allí está este vocabulario, en realidad es bien, bien útil. Las señas que ustedes también están usando, pues también son muy útiles y las pueden seguir usando, no hay inconveniente. Solo que dentro de este vocabulario está como la seña estándar para facilitar la comunicación. Entonces, ahorita todo este ejercicio que hace Minsalud, pues para las personas sordas y el uso de esta lengua de señas, nosotros en FENASCOL lo vemos y vemos que en toda Colombia, pues ya hay algunas cosas que saben y esta es la seña y se ve que las pueden aceptar. Es importante llegar a un acuerdo para la estandarización de la lengua de señas. Claro, si ustedes están preguntando cómo entrar a la página web y cómo hacer todo este proceso, tenemos otra invitada que se va a presentar del Minsalud. Tardes para ti. Paula, muy buenas tardes para ti y para toda la queridísima comunidad sorda que está siguiendo esta transmisión en vivo. Bueno, nuestro propósito en esta tarde. Vale, entonces, listo, claro que sí. Quiero hacerte, ¿cómo es tu seña? Mi seña, Juliet. Ah, Juliet. Muy bien. Y dentro del ministerio, ¿qué ocupas? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Tú estás todo el tiempo con las personas sordas? Claro que sí, y gracias por preguntar, Paula. Yo soy profesional de apoyo, soy comunicadora social, especialista en gestión pública. Pertenezco hace aproximadamente 5 años y medio al grupo gestor de canales de atención y peticiones ciudadanas, que ha sido quien ha impulsado este proyecto de inclusión, de visibilizar las necesidades de información, de atención, de orientación de la comunidad sorda del país. Y llego a este proyecto porque nuestras compañeras Kelly y Joanita, son quienes, naturalmente, de ellas nace la idea de crear un glosario de términos, un glosario de esas palabras que, para ser muy honestos, si son desconocidas para las personas oyentes, podrían ser mucho más complejas de conocer y de comprender para la comunidad sorda. Entonces, una vez que Kelly y Joana seleccionan este listado de términos, iniciamos un proceso de simplificación, que no es otra cosa que bajar el lenguaje a palabras mucho más sencillas y comprensibles para acercarlas precisamente al entendimiento de las personas sordas. Este trabajo lo iniciamos desde 2019
porque claro, es una revisión y otra revisión, ¿no? No es una cosa que se hizo aceleradamente, sino en un paso a paso, con todas las verificaciones necesarias. Había cambios de un término, de un concepto en el proceso de creación, con toda la rigurosidad para la creación del glosario. Y así es como, digamos, me hago parte o se me permite apoyar y hacer parte de este proceso, que también tengo que decirlo, ha sido un gran aprendizaje profesional y personalmente. Muy bien, todo eso que nos cuentas, todo este trabajo, que toda esta gestión que se ha hecho, y bueno, ustedes ya tienen este material, ¿y en qué parte de la página web, dónde lo pueden encontrar? Porque puede que las personas sordas no conozcan, pues primero la página web y también las señas. Entonces, si ¿sí nos puedes contar? Gracias, Paula. Exactamente, una vez se ha hecho el proceso de validación de los nuevos términos en lengua de señas colombiana, el Ministerio de Salud viene trabajando también hace aproximadamente 4 o 5 años en la implementación de un modelo de servicio para todas las 11 entidades que conformamos el sector administrativo de salud y protección social. Este modelo de atención cuenta con una herramienta tecnológica que no es otra cosa que un portal web, ¿sí? Un portal transversal, un portal sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Es un portal que incluye información en lenguaje claro y sencillo de las 11 entidades que conforman nuestro sector administrativo de salud y protección social y que tiene ese propósito, Paula, acercar a nuestro sector a la ciudadanía, llevar la información técnica del sector salud, del sistema de funcionamiento del sector salud a la ciudadanía en unos términos sencillos y comprensibles. Nuestro portal sectorial, también valga mencionar, es el primer sector, primer, perdón, primer portal de un sector administrativo de salud de nuestro estado colombiano, de un sector administrativo del estado colombiano. El nombre es Centro Especializado de Servicio al Ciudadano. Centro Especializado de Servicio al Ciudadano. Precisamente como lo estoy comentando, como el propósito de la página es acercar nuestras entidades a la ciudadanía, entonces queremos invitarlos a que por favor se aprendan y recuerden este nombre, esta URL, ciudadanos.sectorsalud.gov.co. Esta página cuenta con dos perfiles. Una para ciudadanos y otra para instituciones, por cuanto las necesidades de información también son distintas de las personas naturales de las jurídicas. Ingresamos al perfil de ciudadanos y allí vamos a encontrar un menú principal. Aquí estamos viendo en pantalla, vamos a encontrar una barra azul superior. En el menú de poblaciones especiales se despliega una ventana y allí hay un subtítulo que se llama Salud en Señas. Hacemos clic en Salud en Señas. Aquí estamos viendo a nuestra compañerita Kelly, que es gestora de todo este proyecto. Y al final encontramos un acordeón precisamente con el nombre Glosario de Términos de la Salud en Lengua de Señas Colombiana, la descripción del glosario y el botón Ingresar al glosario. Aquí se despliega entonces una página con actualmente 57 videos que corresponden a 57 términos en lengua de señas colombiana, que han sido el resultado de este proceso precisamente de validación, de creación de estos nuevos términos, valga decir, del sistema de salud. No son propiamente términos que me hablan de la atención médica como tal, sino de cómo funciona el sistema, de cómo acceder al sistema, de cómo funciona, podríamos decir, términos administrativos, si cabe el término, ¿no? En este sentido, están nuestros 57 términos y dentro de esos 57 términos, 11 corresponden específicamente a las señas de cada una de las entidades de nuestro sector administrativo de salud. Wow, todo esto que nos cuentas, la verdad es que es muy interesante saber en qué parte de la página web están. Invito a todas las personas en Colombia que puedan, pues, revisarlo y que puedan ver todos estos temas,
para que pues tengan este análisis y pues puedan verlo. O sea, es importante todos estos términos del sistema de salud que lo puedan ingresar, puedan ver, porque es posible que de repente pues hasta se están creando nuevas señas que pues mira, ya hay unas que están allí. Entonces, es importante, pues también les quería contar a las dos personas que también nos acompañan del Ministerio de Salud, todo este proyecto que se ha realizado, porque no es solo pensar que tienen este vocabulario ya, sino que ellas en el área de atención al ciudadano, pues cuando las personas sordas llegan y cuando las personas sordas necesitan hacer una consulta, las van a atender en lengua de señas. También tienen un portal virtual para pedir algunas citas, o sea, una cita para poder ser atendidos a través de este portal. Entonces, yo no les voy a explicar más, sino que ellas mismas sean las que nos den esta explicación. Gracias, Paula. Claro que sí, invitamos a todas las personas sordas que requieran atención en algún tema, tengan dudas, quieran hacer sugerencias o tienen alguna consulta frente al entorno de salud, pueden acercarse a nuestro punto de atención presencial aquí en Bogotá. Esta es la carrera. Perdón. Recuerden que aquí podemos atenderlo, somos personas sordas quienes están en esta de cara al ciudadano y si les interesan temas en salud, bienvenidos de manera presencial a nuestro canal. Precisamente como lo dice Joana, nosotros en atención al, yo también tengo la atención virtual. Del 2021 se abrió este portal para que ustedes puedan pues ingresar, como porque pues es imposible pensar que cualquier persona de sorda va a llegar hasta Bogotá. Entonces, dentro de la página del Ministerio de Salud hay un ítem que es atención al ciudadano, dentro del menú que se expide. Está la opción de peticiones, ahí ingresan y pues ustedes deciden la fecha para tener esta atención. Ahorita pueden ver un video donde se les va a mostrar cómo es el proceso. Así es. Bueno, como podemos ver, esta información pues está hasta la dirección del tema atención presencial, pero también está esta atención virtual, el paso a paso. Veamos cómo es el paso a paso para que ustedes sepan cómo es esta atención virtual que se ofrecen del Ministerio de Salud. Pues si ustedes bien puedan, pueden, pues ustedes también pueden acceder a esto. Como vimos, el paso a paso para poder ingresar y tener esta atención virtual, pero pues quisiera hacer una aclaración. El lugar, la dirección que nos diste, que lo puedo repetir, y también, bueno, tenemos estas dos, tanto presencial como virtual, esta atención, pero ¿para qué pueden las personas sordas asistir a esto? Porque decir, mira, estoy enfermo, se me partió el brazo, ¿está ahí? ¿Es adecuado esto? O solicitar un implante o un audífono. O mira, necesito que me paguen, no sé, algún requerimiento de salud, o sea, porque, o para el certificado de discapacidad. Bueno, hay tantas preguntas que podría pasar, pero entonces, ¿a dónde, o sea, para qué se dirigen en este espacio? ¿Cuál es el punto de atención? Claro, Paula, bueno, te cuento. La atención de las personas sordas, pues llegan por muchos temas, ¿sí?
A veces son temas pertinentes de los que atendemos en nuestras oficinas, pero a veces nos solicitan citas médicas y nosotros no somos los responsables como de asignarlas. Nosotros orientamos, por ejemplo, cuando deben ir a una EPS o, por ejemplo, si tienen solicitudes, quejas o reclamos, pues orientamos a la persona para que pueda hacer esta diligencia, ¿cierto? Indicamos la dirección, el lugar en donde se deben dirigir, damos información clara, estamos ahí prestos para orientar a las personas sordas. A veces, por ejemplo, en cuanto al tema del certificado de discapacidad, pues el Ministerio de Salud es el responsable de regular, de hacer estas normas relacionadas y pues hacemos la explicación, pero ya los entes territoriales son como los encargados, entonces damos las orientaciones donde pueden hacer como el proceso. Más aterrizado como a la necesidad de la persona. Nosotros siempre hacemos una atención personalizada. Nos dedicamos no solo 10 minutos, a veces las explicaciones pueden ser orientadas en un periodo de 1 hora, dando ejemplos, manifestando de dónde sale todo lo que expresamos o les explicamos para que tengan una claridad frente al trámite y así sepan a dónde deben ir, en dónde está ubicada la entidad a donde tienen que recurrir para que puedan solucionar como su problema o la inquietud que tienen. Son diversos temas, pero sobre todo enfocados a la salud. Muchos sordos a veces llegan a nuestras oficinas por temas laborales, por tema de pensión. Nosotros podemos dar orientación, pero lo redireccionamos como la entidad competente. Desde el Ministerio de Salud, nosotros estamos prestos a orientarlos y sobre todo a través de la lengua de señas, siendo una comunicación clara. Además, para ser clara nuevamente con la dirección, es aquí en la ciudad de Bogotá. Nuestro edificio está en la carrera 13, número 32. En el primer piso están nuestras oficinas, ¿sí? Allí aparece guía de atención al ciudadano. Ya hemos hecho como las adaptaciones en cuanto a accesibilidad e inclusión. El vigilante sabe lengua de señas básica para orientar a la persona sorda que se acerca. Estamos implementando nuestra inclusión. También, como les explica mi compañera, es en Chapinero, o sea, Chapinero limitando con el centro, es la sede que tenemos aquí en Bogotá. Y como pregunta Paula, sí, digamos, muchas personas sordas ingresan y van porque pues pensando en la pensión, pensando en diferentes puntos, y no es como ustedes saben, sino nosotros damos la información, decimos pues este no es el espacio y los reubicamos al espacio que te sea, digamos, Colpensiones. Disculpa, ¿qué es esto? Pregunta. Colpensiones, como la Ah, entidad que Colpensiones. maneja una parte de las pensiones, se les da la información. Claro, la persona sorda ya sabe qué gestión tendría que hacer. Tampoco es como, discúlpame, aquí no es, te tienes que ir a otro espacio porque la persona sorda pues está buscando respuesta. Hay diferentes entidades, diferentes funciones dentro de la CENTUR y dentro de las entidades. INVIMA, que es la seña precisamente, INVIMA es el responsable de vigilar todas las pues si los alimentos, los medicamentos, los maquillajes son adecuados para la ciudadanía. Entonces, como tal, el Ministerio de Salud no es el responsable, pero uno dice, mira, lo que pasa es que hay una queja porque me eché una crema y generó alergia. Entonces, ahí la entidad responsable sería INVIMA. Cada entidad tiene una función, pues si es pertinente, se les da la asesoría de a qué entidad debería asistir y pues que la persona y el ciudadano sepa a dónde debe dirigirse. Qué interesante, porque es un contexto sobre las que nos cuenta, sobre las personas que van y la guía que se les puede dar, el funcionamiento que tiene pues cada una de las entidades, en este caso el Ministerio de Salud. Pero pues no sé si nos pueden contar más, porque Ministerio de Salud quiere decir que una cita para un hospital, bueno, no sé, o sea, ¿qué temas ustedes dan, qué consejos dan o qué temas ustedes hacen esta asesoría? Claro. Los temas que manejamos en atención a la ciudadanía son temas generales relacionados a la salud. Sí, a veces hay una mala interpretación del concepto. Nuestra orientación es informar
Por ejemplo, la mayoría de personas tienen, las personas sordas tienen una dificultad, tienen una barrera de comunicación. Por ejemplo, quien me acompaña, yo como persona sorda voy al médico, me mandan unos medicamentos y no sé qué hacer, a dónde acudir. Nosotros explicamos estos temas de salud. ¿Sí? A donde usted puede hacer una denuncia, una queja, una solicitud a la EPS, ¿sí? O a la entidad ya que vigila todo el sector que es la supersalud, ¿cierto? Nosotros orientamos si la ciudadanía tiene una inquietud, una queja, una consulta, hacemos el apoyo correspondiente, ¿sí? También manifestamos el trámite si se puede hacer virtual o si requiere una carta física. Muchas personas sordas saben que deben hacer el trámite del certificado de discapacidad, pero acuden directamente al Ministerio de Salud. Entonces, nosotros damos claridades sobre el paso a paso, cómo es el trámite, cuál es la gestión, porque muchos dicen, ah, no, pues no entiendo, voy directamente al ministerio. Entonces, allí lo redireccionamos y les damos luces sobre el proceso, ¿cierto? Nosotros no es que demos los medicamentos o que llamemos a pedir una cita, no, damos claridades frente a los trámites en relación al Sistema General de Y Seguridad Social. agregando a lo que se está mencionando, es que es importante saber un poco del contexto. Ministerio de Salud se puede decir que es como la cabeza que tiene afiliadas a otras entidades. Entonces, que el mismo ministerio pues también maneja. Son diferentes lineamientos o líneas que tiene el Ministerio de Salud, resoluciones y leyes. Claro, es la cabeza la que direcciona, porque pues MinSalud no puede tener la carga de absolutamente todo, sino que es una carga dividida precisamente en cada una de las entidades. Como mencionaba Juliet, la Supersalud está vigilando las EPS y es como, ¿qué pasa? Digamos que no tenemos una cita, no tenemos el medicamento, deberían entonces acercarse a MinSalud y son los encargados por mí, son los que delega Ministerio de Salud, en este caso la Supersalud. De pronto el INVIMA, como mencioné, sobre una alergia en una crema. O digamos, hay una institución nacional que tiene atención a las personas con cáncer. Entonces, MinSalud, que es la cabeza, pues genera todas estas leyes y demás, y cada una de las entidades las delega para un área específico. Nosotros damos información y guía de esta clase de temas. Claro, es más claro porque pues ya sabemos a qué iríamos, o sea, el Ministerio de Salud es la cabeza, el que dirige y pues son las personas que se acercan a este espacio a decir, mira, tienes que ir a determinada entidad según tu necesidad, tienes que ir a determinada entidad, entonces direccionan a la entidad requerida. Entonces, gracias por esta explicación. También, pues relacionado a esto, la semana pasada, que fue la Semana Internacional de las Personas Sordas, y el día, el 23 de septiembre, que es una fecha muy importante, el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana, dentro de FENASCOL, pues hicimos algunas publicaciones sobre el numeral. Tenemos un reto, el reto de líderes del ISC. Entonces, que era, reconozco la lengua de señas como un derecho. Ustedes Claro, lo sí. recuerdan, sí, correcto. Claro, dentro de los videos del Ministerio de Salud que nos hicieron pues, partícipes, vimos las diferentes entidades que se unieron al reto dentro del Ministerio de Salud. Se unieron al reto y vimos este compromiso con la accesibilidad y la comunicación para las personas sordas. Entonces, quería hacerles una pregunta a ustedes si estuvieran haciendo esta gestión o cuéntenme un poquito cómo fue este Claro. proceso. Creo que Cuéntale, Julieta me les cuéntale. puede contar. Claro, Paula, sí, correcto. Joana, perdón. Nosotras dos estuvimos comprometidas dentro del Ministerio de Salud, no solamente atendiendo al ciudadano, sino que también estamos comprometidos con hacer incidencias dentro de la institución, con los trabajadores, funcionarios que están dentro del ministerio y con las entidades adscritas, con el proyecto de incidencia, de inclusión. Proyecto, cuéntales El tú, taller de toma de talleres. conciencia de lengua de señas, precisamente nosotros nos dirigimos a las entidades y pues claro, estábamos pendientes como ellos que saben el concepto, pues claro, con nuestra compañera también, ella también incentivaba este reto, Sí. Juliet, para que pues, se pudiera pues compartir y era como animarlos a, venga, únanse a este Eso reto. es.
Wow, de verdad, muchísimas gracias. Gracias porque, o sea, ya se publicó esto y ustedes también publicaron este reto en el que todas las personas pues pueden ver y ver el tema de, pues, de este reto entre penas, porque también pues tenemos esta Así es. publicación y vimos que el Ministerio de Salud participó. Entonces, pues los invito también a que miren estos videos. Dentro del Ministerio de Salud, pues tenemos estas dos personas sordas, o sea, entre la gran cantidad de personas tenemos a dos personas sordas, pero es como una semillita. Correcto. Esta semillita que va creciendo y se va expandiendo y se va expandiendo. Tenemos estos proyectos, claro. Tenemos también Juliet que se ha sumado. Tenemos a diferentes personas y se está haciendo incidencia cada vez más esta toma de conciencia para que este grupo crezca. Pero pensemos que no solo Ministerio de Salud, sino cada una de las entidades afiliadas a este ministerio. Entonces, claro, dos personas sordas que se ven que son capaces, se están dando una postura y están mostrando y el Ministerio de Salud se está comprometiendo. Entonces, la verdad, muchas felicitaciones. Esto es un esfuerzo muy grande. Desde el 2016, ¿será que nos Es estaban correcto, contando? 2016, 2016, siete 7 años años. de esfuerzo. Es un gran esfuerzo y algo muy bueno, un gran líder, un esfuerzo que se ve el liderazgo de las personas sordas. Porque no es decir, es que no, me van a mostrar a mí, sino que miren, hay una comunidad, hay Así necesidades es. dentro de la comunidad sorda y acá pues están siendo atendidas. La verdad, muchas felicidades, Gracias, muchas felicitaciones. gracias a ustedes. Y pues también quisiera, no sé si quieren mencionarle algo a Colombia de pues esta participación en el Ministerio de Salud, del vocabulario, de las diferentes señas, ya para concluir, algo que quieran comentar. Dale, dale tú. Claro. Bueno, pues estoy muy contenta por estar en este espacio y que a nivel nacional nos están viendo. Nosotras continuaremos con el trabajo, con la gestión, poniéndonos la camiseta, pensando en las personas sordas y que puedan acceder, ¿sí? No es un tema fácil, es un ejercicio, una lucha que lleva tiempo. Hay que llegar a entidades, a gerentes, a líderes. No es fácil hacer este proceso de incidencia, pero desde nuestro equipo estamos comprometidos para precisamente darle ese protagonismo a la comunidad sorda, como lo dice Paula. Quiero decirles a todos, invitarlos a que conozcan el portal web de atención al ciudadano para que también puedan revisar este vocabulario, estos conceptos, ¿sí? Que fue un ejercicio de la mano con FENASCOL y el Ministerio de Salud y es un ejercicio para ustedes, para que lo interioricen y para que se apropien de estos temas de salud y puedan aportar a su independencia, tengan contexto, podamos aprender y sobre todo sumemos conocimiento en cuanto al contexto de salud. Muchas gracias por su atención. Dale, compañera. Claro que sí, muchas gracias. De la pregunta, pues es que no solo decir que es para nosotros los sordos, en realidad para los padres de familias, intérpretes, maestros, para las personas sordas, para las personas en Colombia, para todas las personas en Colombia, son señas que podemos empezar a usar, es hablar del sistema de salud en general. Hay algunos profesionales, médicos y demás que hasta pueden tener acceso a estas señas y es muy útil que la puedan aprender. Pueden ingresar a la página de Atención del Ciudadano, aquí están estas señas, este vocabulario, y pues si ustedes necesitan el término lo pueden usar y compartir. Entonces, claro, esperamos tener más proyectos como estos también en alianza con FENASCOL. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por este espacio, por compartir con nosotros y pues a las personas sordas, a las personas en Colombia, pensar que, bueno, acá hay un espacio también para las personas sordas que se adaptan a ellos, son dos personas sordas que los pueden estar atendiendo. Entonces, si ustedes también quieren ver las señas, como bien nos explicaron, pueden ingresarlo a través de la página web del Ministerio de Salud. O también nosotros como FENASCOL, pues como también tenemos esta alianza, pues no somos cerrados en el asunto, sino que a través de estas diferentes alianzas y actividades que se ha podido tener, se ha podido dar como solución a diferentes aspectos de la comunidad sorda, que en últimas es nuestro objetivo. Como por ejemplo esta alianza con el Ministerio de Salud, también hemos tenido otras alianzas con el Ministerio de Cultura, tenemos el proyecto del Ministerio del Centro de Relevo y diferentes aspectos y convenios que hemos tenido, todo para la comunidad sorda, para que podamos incentivar esta comunicación en lengua de señas. Si ustedes quieren ver, pues dentro de la página web de FENASCOL están estos proyectos.
entran al link de proyectos que está dentro de la página web y está el Ministerio de Salud. Ahí pueden hacer clic, pues conocer algunos de los otros proyectos que tenemos dentro de la federación. Acá hay un breve video de lo que les estoy hablando. Ya finalizamos. Gracias por estar en este espacio. Los dejo con este video. Bueno, algo más, algo cortito, estábamos hablando y alguna información muy importante. Claro, las personas sordas ya pueden llegar a mi salud y decir, sí, ya, pero pues el horario de atención, de qué hora a qué hora. Entonces, pues, ¿nos puedes contar? Con mucho gusto, sí, claro, Paula. Bueno, adicional, gracias, sí, es importante ese dato. Con mucho gusto los espero en el horario de atención de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Ahí las estaré esperando todos ustedes, de lunes a Lunes a viernes, viernes. sí. Los esperamos, así que son bienvenidos al Ministerio de Salud, adelante, Y otra gracias. cosita, una pregunta. ¿Y cómo es el proceso para la cita virtual? ¿Cómo es este horario? Bueno, para esta atención virtual deben agendar cita la fecha que ustedes puedan, miércoles al viernes. Miércoles a viernes, no es martes, no. De miércoles a viernes, escogen la fecha que necesitan, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Si digamos tenemos muchas llamadas, entonces pues se puede de lunes a viernes, pero pues hasta ahora ha sido muy poco, entonces ojalá puedan ingresar, solicitar este servicio, estamos para servirles. Gracias. Entonces pues creo que nos podemos Sí, un usar dato esta información, importante. porque creo que es importante para las personas sordas. Gracias por dar la información, gracias a ustedes por vernos aquí en Notiseñales, llegó a su fin y gracias por vernos, hasta luego. Chao.